otra parte, Rubén, hay algo muy importante y esta es una noticia muy, muy bonita para la gente de nuestras veredas, sobre todo el sector de Miralindo, Regalito. Estas veredas aparentemente por el vencimiento del esquema y unos temas de unidad que tenemos que ir a resolver, los temas limítrofes, entonces que no estaba claro si la vereda Miralindo, que siempre ha sido de Pore, que vota en Pore, no, que ahora de Trinidad. Entonces esos conflictos también, digamos, se resuelven con el EOT y se llevan a estas instituciones que son las que nos regulan y de acuerdo a ese a esos pagos prediales, esa antigüedad y sobre todo el testimonio de la comunidad, que es la que dice usted es de Trinidad, usted es de Pore, entonces la gente no, nosotros somos poreños 100%, entonces se acaba también ese dilema, Rubén.